Miguel Trotamundos y Nelly Chontal, te invitan ellos a que seas bienvenido a la nueva cadena de... Me dejaste abrazado de un poste. Hola, ¿qué tal, amigos? Esperándote. Hola, ¿qué tal, amigos? Muchísimas gracias por habernos recibido a lo largo y ancho de toda la República Mexicana. Nos escucha en todo el mundo. Muchísimas gracias. Las noticias aquí en el momento en que suceden en Internet Radio. Gran aniversario se llevó en el municipio de Medellín de Bravo, patrocinado por Jamapa Veracruz de Maribel Díaz Toledo. Esto es Noticias al momento en que sucede. Internet Radio, seguimos contigo. Qué muy triste me dijo su pena. Él también se quedó en una esquina. A la cita tampoco fue ella. Conversamos, le dije tu nombre, dirección y la casa en que vives. Un cigarro me pidió aquel hombre. Radio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Cortamos comunicación, está fallando el sistema. Cortamos comunicación, está fallando el sistema. Me dijo llorando, es la misma que estuve esperando. No te muevas, estás escuchando Encuesta Política de Radio B, Trotamundos integrados con Internet Radio www.trotamundos.4mg.com. Teléfonos 914-6747. Escucha a José Ramírez, Miguel Telles y Nelly Chontal. Sabrá vivir sin tus brazos. Ya no hay solución, no sé decir adiós. Te odio y a la vez te amo tanto. Y aunque intento, no sé cómo arrancar millones de recuerdos. Y
Canada is very good. Canada está muy bien. Gracias a Radio B. Thank you to Radio B. Tema. Es un gusto, como siempre, transmitirles estas bonitas noticias. Como decía hace rato, resulta ser de que Medellín de Bravo, Veracruz, está siendo tomado por la Auditoría Suprema Independiente de los Ciudadanos. El águila descalzo, Francisco Carmona, nos cedió unas palabras que después ya ustedes la verán en este mismo espacio. Quiero decirles algo muy bonito y alegre. En Internet Radio somos defensores de la noticia y calidad, y por eso es un gusto saludarlos a ustedes. Y si ustedes son tan amables y me permiten, vamos a comenzar con la noticia de Internet Radio. En todo el mundo hoy se escucha Radio B. Gracias. Amigos, qué difícil es, porque alcalde del municipio de Medellín de Bravo no hace caso a las peticiones que le hacen los ciudadanos. Mire, licenciado Luis Pérez y Pérez, yo no le voy a decir cuál es su trabajo, eso es verdad, pero como periodista soy analista y crítico. Sé que hace unos días usted corrió al buen amigo Ariel, y si tú me permites, Tom, más adelante quisiéramos poner las pistas, a ver si nos prestas en el teléfono y que escuchemos la pista de la entrevista donde le estamos haciendo a nuestro amigo Ariel. Son unas entrevistas muy bonitas, muy amenas. También vamos a ver otros temas. Ahorita estamos de aniversario. El aniversario que se ha dado es un aniversario bonito, es un aniversario alegre. Porque la licenciada Maribel Díaz Toledo nos permitió una entrevista el día viernes y nos dijo: ¿quieres tamales? ¿Cuántos tamales quieres? Mire, yo no le voy a pedir a usted porque yo no quiero estar comprometido con nadie. Dice: no, ni yo tampoco. Dice: yo te contribuyo con 2,000 tamales. Y sí, efectivamente, 2,000 tamales, que ahí les enseñaremos las fotos, donde los estamos llevando a diferentes comunidades. Pero por si fuera poco, también me dio libretas. Gracias, señora presidenta. Y si fuera poco, también me apoyó Reinaldo Fernández Ortiz. Me apoyó con dos cajas de refrescos. Y también se puso la del Puebla, Betsabé Nelly Solís, síndica de Medellín. Vamos a poner la musiquita de fondo de aquí del piano, pues para alegrarnos un poquito, ¿verdad? Y seguir aquí escuchando estos temas tan bonitos. Pero ¿qué le parece, para no aburrirlo a usted, vamos a irnos a una pausa y regresamos? Esto es Internet.
enseguida. Mira dónde está tu carro, la banda de la dulzura. Este canto es para Cuba, en mi pueblo mexicano. Tumba la caña azucarada, tumba la caña. Tumba la caña azucarada, en el carretero recógela enseguida. Sube, sube, sube. Gracias, gracias. A lo perpetrado con esto. A lo que dice. José Luis Ramírez y Miguel Trotamundo, Sinelli Chontal, te invitan ellos a que seas bienvenido a la nueva cadena de Radio Bay y Telemarketing. Nos hermanamos con Encuesta Política, es completamente en vivo, con más de 389 mil watts de... darte mis besos, cuando tuve ganas de darte mi amor, tú me despreciabas y ahora por eso voy a hacer que sufras el mismo dolor. Cuando tuve ganas ni caso me hacías, yo que te ofrecía el amor más fiel, tú eras muy huraña pero no con otros, y yo renegaba de tu proceder. Cuando tuve ganas, estabas tan alta que jamás soñaba con volver a ver a mi linda estrella que desearon tantos, y tu amor de un trago lo podían beber. Cuando tuve ganas, no tuve sentimientos, los dejé correr. Cuando tuve ganas, tú me despreciabas. Hoy no tengo ganas, ¿qué vienes a hacer? Y no es mentira, Teodoro Bello. Yo que te ofrecía el amor más fiel, tú eras muy huraña, pero no con otros, y yo renegaba de tu proceder. Cuando tuve ganas, estabas tan alta que jamás soñaba con volver a ver a mi linda estrella que desearon tantos, y tu amor de un trago lo podían beber. Cuando tuve ganas, no tuviste tiempo, y mis sentimientos los dejé correr.
hoy no tengo ganas, ¿qué vienes a hacer? Anca nas tienes que ni patlan ni patlan. Yo Manahuatl va a la indita y le dice al indito: estoy excitada. Y dice el indito: pues te felicito por tu éxito. Luego había un matrimonio de inditos que para todos lados iban montados en su burra. Él y ella en la burra, ya iban en la burra para todos lados. Y un día van a misa, ¿no? Y parquean la burra. O sea, pues la estacionaron ahí afuera de la iglesia. Y se meten a la iglesia. Y ya que termina la misa, se salen de la church, o sea, en inglés, la church, la iglesia, y se suben a la donkey female, o sea, a la burra, ¿no? Y ahí van los dos montados en la burra, y ella le dice a él: ah, ¿le entendiste al padre lo que dijo que la redesencarnación? Ah, yo no entendí. ¿Qué es eso de la redesencarnación? Dice él: pues, ¿cómo te explico la reencarnación? Mira, ¿ves esos marranos que están en el lodo? A lo mejor son tus hermanos que se murieron y reencarnaron en marranos. ¿Ves aquellos cuervos que están allá? Han de ser tus primos que se murieron y reencarnaron en cuervos. Esa es la reencarnación, ¿ya entendiste? Y entonces la indita agarra y abraza a la burra y le dice: provecita, provecita. Provecita, ¿por qué? ¿No iremos montados en tu chingada madre? Pura, voy a cantar de otros, mira tú más, tan escondido. Pura, de Monterrey, arriba el norte. ¿Hay alguien de Monterrey? En Uma. Fíjate que ahora en Monterrey está de moda que los domingos no van a misa, la ven en televisión. Hombre, y se hincan, y se persinan y la chingada, y cuando pasan la limosna con la charola, le cambian de canal. Imagínate que se inundara Monterrey, saldría sopa de codijos. No, hombre, en Monterrey no salen al sol para no dar sombra a los cabrones. Bueno, te voy a platicar de mi vieja. Ay, mi... Sí, yo no sé por qué siempre en mi show sale a flote mi vieja, por más que la hundo, fíjate. Sí, me acuerdo cuando nos casamos. Oye, casarse esa noche de luna de miel, llegar al hotel y dar tu nombre verdadero. Pues entramos mi vieja y yo, y antes de entrar a la habitación me dice: te quiero confesar algo. Yo le digo: ¿qué? Que soy casi virgen. Y yo casi le rezo. Pero dije: oye, si esto no es pastorela, órale para adentro. Y ya que estábamos adentro, ella desapareció. Pues por lo poco virgen que le quedaba, pues desapareció. Mientras yo me puse una bata, me acosté en la king size individual que había ahí. Y sale mi vieja vestida como bebita, con zapatitos de estambre, con un pañal desechable, con un gorrito precioso, y me dice: esta bebita se va a acostar. Y le digo: pues acá está la mamila que se va a tomar. ¿De judío quiere chiste judío? Ay, te va chiste judío, mira. Un judío le dice a otro: bonito tu reloj. Dice aquel: mi padre en lecho de muerte me lo vendió. Y un niño judío estaba llorando y dice: llore, llore. Le dice papá judío: no llora, no gana nada con llorar. Y ya no lloró. Oye, el Santa Claus judío, ahora que llega Santa Claus judío con los niños, dice: ¿qué les vendo, niños? ¡Oh, oh, oh! ¿Qué les vendo? Ahora vamos con qué, de Argentina. Chiviste. Estaba un matrimonio de argentinos discutiendo. ¡Cállate, vieja, sos una estúpida! Y él: ¿y tú qué te crees? Pues fíjate que yo ya le voy al Cruz Azul de México. Y dice: cállate, que somos de Boca, ¿no? Yo ya le voy al Cruz Azul. Dice el marido: pues eres una estúpida. Ah, sí, dice la esposa, pues a partir de hoy voy a hacer el amor afónica. Dice: ¿y eso cómo es? Sin voz. Sin voz, viste, sin voz. Y un argentino iba caminando y accidentalmente pisa una mierda. Y otro argentino que lo ve le dice: che, te estás clonando. Y llega un argentino a un hotel y le dicen: procedencia, argentino de Argentina. Oiga, eso es pleonasmo. No, es que en otro hotel me dijeron argentino de mierda.
Y estaban unas viejitas, ¿no? Y dice una viejita a la otra: oye, Zinedina, ¿cómo se llama el alemán ese que nos trae locas? Alzheimer, mensa, Alzheimer. Ahora, ¿de qué te va a tocar? De gallegos, esos no son chistes, son anécdotas. Deja a ver si no hay gallegos en la... En la sala, porque luego hay y no saben. ¿Sabes por qué los gallegos no fuman marihuana? Porque se apendejan. Luego un gallego se le descompone el coche y iba con otro gallego y dice: Jacinto, bájate y fíjate si funcionan las luces intermitentes. Y se va el gallego y le grita desde afuera: ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Más adelante los para uno de tránsito y les dice el policía: permiso para conducir. Y se bajan los gallegos y le dan las llaves. Pues yo no le entendí ese chiste, pero pues le dieron las llaves. Y un gallego le dice a otro: vale, ¿y cómo hace el amor tu esposa? Y dice: es un dilema. Unos dicen que bien, otros que mal, otros que regular. A todos ustedes les lleva un poquito de felicidad, un poquito de emoción. Déjenme comentarle rápidamente, o sea, cerrando, estamos hablando de muchos temas. Y sí, la mera verdad, todos los temas son fundamentales. Nos están escribiendo de varias partes de la República Mexicana y nos dicen: oigan, por favor, hay que hacer algo por México. Claro que sí, esa es nuestra prioridad, el llevar una noticia bonita, una noticia no pagada. Hoy me decía por la tarde, el águila descalzo, me decía: oiga, mi buen amigo me decía muchas cosas muy importantes y le pregunté: ¿cómo cuáles? ¿O qué es lo que pasa? Dígame usted, águila descalzo, Francisco Carmona. Me dice: pues déjame informarte, dice, que el alcalde de Medellín se ha sentado con nosotros nunca. Y que la síndica Bechabé, Nery Solís y toda su gente sí se ha sentado con nosotros. Entonces, aquí hay que ver lo importante. Otro anuncio del día de hoy: a sus 66 años de edad muere Juan Gabriel. Otro anuncio muy importante: en Veracruz todavía sigue la escasez de agua. Se le solicita al grupo MAS que tome cartas en el asunto. En otras noticias más importantes, estamos al aire completamente en vivo. En otras noticias, el alcalde de Medellín de Bravo se niega a reunirse con los ciudadanos de Medellín de Bravo. El alcalde no quiere tener ningún diálogo con nuestros radioescuchas. Es increíble el alcalde de Medellín de Bravo que no quiera tener ningún diálogo. Siéntese a platicar con el águila descalzo, exige sus derechos. El alcalde Ramón Po Gil hace unos días lo agredieron con piedras, con palos, cuando estaba inaugurando las escuelas. En otras noticias más importantes que estas, se solicita donador en los hospitales del ISSSTE y de hospitales generales. Una noticia muy importante que me llega: en Guadalajara, Jalisco, se está persiguiendo a los vendedores ambulantes como si fueran unos delincuentes. A ver, mi alcalde de Guadalajara, Jalisco, ponga usted orden con su director de comercio y no permita los atropellos que siguen dándose a lo largo y ancho del municipio de Guadalajara. Noticia exclusiva de Internet Radio. También nos informan que en el Distrito Federal sigue lloviendo y en Iztapalapa y en la delegación Tlalpan se sigue inundando. Las autoridades no han hecho absolutamente nada. En noticias más que importantes también se dan: Juan Gabriel fue un ícono de esta nación. Se va a extrañar a Juan Gabriel. Tenemos a Juan Gabriel que nos van a tocar una canción, un cachito de Juan Gabriel. No los están buscando en cabina. Juan Gabriel, yo me tomé una foto con Juan Gabriel. Una foto muy alegre, muy simpática. Los Tigres del Norte, en otras noticias importantes también, rompen récords. Ahora sí se fueron hasta arriba con los récords. Vamos a escuchar en unos momentos a Juan Gabriel
es cualquier canción de Juan Gabriel, nada más es para recordarlo aquí en Internet Radio. Conéctate al 914-6747. Esperamos tu llamada. Rápidamente, aquí un saludito express aquí en el teléfono que me está llegando. Me dicen: saludos a Barrón de las Palmitas, enfrente de la gasolinera de Medellín, de Rancho del Padre, rumbo a Los Arrieros. También en una noticia muy sabrosa, saludos al barrote Las Palmitas, claro que sí, ciudadano. En otra noticia me dicen: oiga, por favor, den noticias claras, den noticias transparentes. Diga que el alcalde de Medellín no se quiere acercar con los ciudadanos. Lo acabamos de decir, muchísimas gracias por su recordatorio. Juan Gabriel, adelante. Guardemos el silencio, cabina. Hace ratito rápidamente estuvo con nosotros Carlos Donald. Por ahí tenemos ya el video también, como Carlos Donald canta, imita. Muchas gracias, Carlos Donald. Vamos a estar ahí pasando, claro que sí. Guardo este papel porque es muy importante, porque el ícono. La gente preguntaba y decía: ¿qué va a hacer Miguel Tellez Orduña en el aspecto del fallecimiento de Juan Gabriel? ¿Va a dar algún comentario? El comentario es que no hay que tomar una noticia tan importante por otra noticia mucho más importante como la del fallecimiento de Juan Gabriel, porque sabemos nosotros que Carmen Aristegui desinfundó o sacó de los hoyos ochabrosos a esta situación que vivió el licenciado presidente de la República, y que pues tiene la escuela panamericana el retirar esta concesión del título. Saludos a Mari Díaz, presidenta municipal, de parte del R. Alegre de Veracruz. Muchas gracias. Ha de ser Raúl, ¿no? González, yo creo. Hay problemas en el sistema. Esto es un programa en vivo, no es un programa pregrabado. Bueno, ya escuchábamos algo de letrada de Juan Gabriel. Vamos a pedirle a nuestro amigo de esto. ¿Qué pasa nosotros tema entonces? Juan Gabriel. Se nos fue Juan Gabriel. Sin modo. Sigue fallando. Increíble. Es que estamos en una loma donde es muy difícil que entre el servicio satelital. Solamente entra banda ancha o banda por cable. Sobre vuelvo. Cada momento. Y escuchábamos a lo fondo a Amanda Miguel imitando a Juan Gabriel. Déjeme recordarle que estamos completamente en vivo. Y sí, estamos tristes, estamos en Medellín, como dicen los ciudadanos. Están locos, tristes, porque no los atienden. Hay muchos problemas en el internet. Muchos problemas. Estamos llevando bien el noticiero. Nos está fallando esto. Yo lamento a ustedes decirles. Bueno, vamos a continuar entonces con noticias frescas y sabrosas. Pues ahora sí que Juan Gabriel no se nos hizo darte una musiquita. Bueno, a la gente, ¿verdad? Porque pues todos los que fallecemos, y estamos en un stand-by, suspendidos, y realmente, pues en estos momentos que se viven en este país, estas noticias les caen a unos como anillo al dedo. Las televisoras están haciendo millones gracias a Juan Gabriel, lo que nunca se esperaba. Ayer fue el final de un
capítulo de Juan Gabriel, que tiene un nombre registrado, que no digo el nombre registrado. En un momento más me van a pasar los saluditos allí apuntados, o me van a decir que los están sintonizando, y con mucho gusto le estaremos aquí pasando a la secretaria el papelito que me están diciendo que nos están sintonizando en todo el país. Con mucho gusto. Ahí nos está pasando un comercial, es pagado, y con mucho gusto lo vamos a reproducir también. Todo lo que sea pagado lo reproducimos, todo. Todo lo que sea pagado lo vamos a reproducir. Lo vamos a reproducir para que los saluditos allí se estén viendo y se estén escuchando. Jefe, falla mucho también. Ay, Dios. Seguimos esperando. Bueno, ya para que no se moleste. En Monterrey, el gobernador entrante, que tiene apenas unos mesecitos estrenado, bueno, ya un año, ¿verdad? El Bronco prometió retirar la tenencia, dice doña Soledad Martínez, del Cerro de la Silla, que qué pasó con que iba a retirar la tenencia. Señor gobernador, no vemos cumplidas sus promesas. En otras noticias, muy, pero muy talentosas, nos llegan aquí un comunicado, un papelito rápidamente. Vamos a ver, aquí nos está llegando Rosy Ramírez, muchos años más y felicidades a Encuesta Política, gracias. Y nos siguen llegando un montón de saludos que con mucho gusto los haremos llegar. Rosy Ramírez, gracias Rosy. Claro que sí, estamos de aniversario. Estamos de aniversario. Es que es internet. ¿Qué otra noticia por ahí hay, director? Vamos a hacerla muy bonito, muy ideal, con los ciudadanos, contigo y conmigo, ¿verdad? Vamos a echarle ganas. Hace ratito que estábamos entrevistando al tesorero de Jamapa, nos comentó una serie, se lo voy a descifrar fácilmente lo que dijo Reinaldo Fernández Ortiz. Dice, señor periodista, Juan Gabriel, ahí tenemos el fondo, Juan Gabriel, para que usted lo vea y lo escuche. ¿Siguen llegando los saluditos? Vamos aquí a saluditos rápidamente. Johnny Cantarell, Rubén Julio Ortiz. Johnny Cantarell es un gran comediante. Johnny Cantarell, gracias por estarnos sintonizando. Gracias. Gracias por estarnos sintonizando. ¿Y sabes por qué los gallegos no salen de Galicia? Porque el siguiente pueblo se llama Huelva. A mí se me afiguró.